thank you Qué tal Pelistoris, bienvenidos a un nuevo video. Comencemos. Marvel nos muestra el primer póster de la segunda película de Doctor Strange y el Multiverso de Locura y su logo actualizado. También habrá más cameos de todos los universos. El tráiler de Doctor Strange y el Multiverso de Locura nos muestra los diferentes logos que se usaron en las películas de los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Spider-Man de Tobey Maguire, Punisher y Deadpool que vemos por unos segundos. De igual manera, la aparición de Red Richards, profesor Charles Xavier y mucho más. Ya que, según el medio Freaking Robot, esto es lo que podremos ver en esta película de Doctor Strange: a Tom Cruise como una variante de Iron Man, el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, otra aparición de toby Maguire. Esta información viene de Fandom Greer, la misma que confirmó el Spider-Verse. El regreso de Chris Evans como Capitán Hydra y también como la Antorcha Humana el regreso de los cuatro actores que interpretaron a los cuatro fantásticos, Patrick Stewart regresando como profesor Charles Xavier, casi confirmada la aparición de Loki y Sylvia, la aparición de Hayley Atwell como Peggy Carter, la aparición de Deadpool en este universo. También la aparición del nuevo Ghost Rider interpretado por Norman Rudus, y claro, el nuevo Blade, entre muchas cosas más. Y también lo que está sonando con fuerza, el enfrentamiento de Doctor Strange contra Wanda Maximoff, donde se dice que será la villana principal y tendrán una batalla a muerte. También podemos ver al Minotauro Ringtrack. Para los que no saben, este Minotauro es compañero de Strange Supremo y es un extraterrestre en los cómics. La posible aparición de Magneto en esta película, este personaje formaría parte de los Illuminati, equipo formado por Charles Xavier, Red Richards, Namor, Iron Man, Strange y Black Ball. El actor Keanu Rivers confirma que ha tenido conversaciones con el presidente de Marvel Studios, Kevin Fake. Para poder interpretar a algún héroe en el UCM, estas fueron las palabras de Keanu Rivers sobre ese tema. Me reuní con Kevin Fake para interpretar algún héroe en el UCM, pero aún no hemos encontrado un proyecto y un héroe adecuado para mí. Kevin es un gran tipo, pero debemos poner todo esto como se debe para interpretar algún personaje correcto. Esto dijo Keanu Rivers. Ya que ha habido rumores de que podría interpretar a Glot Rider o a Silver Surfer, pero según el medio Direct, Añade que Marvel ya escogió al nuevo Ghost Rider y el más posicionado es Norman Ruddus y que Keanu Rivers está totalmente descartado para ese papel, pero solo es cuestión de tiempo para verlo en el UCM. Es oficial, Spider-Man No Way Home ha sido la película más taquillera del año 2021, superando los mil millones de dólares. Esta es la primera película en superar esa marca durante la pandemia. Superando por mucho los 400 millones que logró la película Los Eternos y los 500 millones de Venom 2, Carnage liberado. Y el medio Guiquizotti nos dice que Kimpin sigue vivo a pesar de lo que vimos en la serie Hawkeye y que lo veremos enfrentarse a Spider-Man en sus próximas películas. Así como los rumores que nos dicen que Peter Parker se enamorará de Black Cat en sus próximas películas, así como la aparición de nuevos personajes como Owen, Harry Osborn y Venom. También el nuevo traje que usará Spider-Man en el UCM. También la información que veremos a Kim Ping en la serie Hecho, donde aparecerá su sobrina, ya que Marvel tiene grandes planes para Kim Ping. Imágenes oficiales del capítulo final de la serie Hawkeye. Según el medio Fanon Weir, Venom vive en el mismo universo del Spider-Man de Andrew Garfield. También cabe la posibilidad de que Morbius y Craven vivan en ese universo, ya que se dice que Marvel y Sony están dispuestos a traer de regreso a Andrew Garfield para su tercera película. Según el medio Illuminati, el especial de Halloween de Marvel nos mostrará a varios personajes más y seguirá directamente la historia de Werewolf. Este medio añade que algunos personajes nuevos serán Jack Russell y Nina Price. Jack será el hombre lobo y Nina la vampira. Otra noticia, se cree que Sony y Marvel están interesados en hacer una película en solitario de Spider-Owen y les gustaría que Emma Stone regresara para interpretar al personaje. El actor Robert Pattinson habló sobre su versión de Batman, esto dijo el actor. Ha estado saliendo todas las noches durante dos años, recibiendo golpes, disparos y mucho más. Hay una bala en su pecho, justo al principio, eso no creo que se haya hecho antes, dijo el actor. Nuevas imágenes de la película de Batman. Es oficial. Warner Bros confirma que los actores Andrew True y Michael Shannon, los mismos que fueron los enemigos de Superman en su primera película del año 2013, regresan para interpretar a sus personajes Faora y el General Zod, en la película The Flash. Bueno, Pelistoris, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Denle like, compartanlo, suscríbanse y nos vemos después con un video nuevo. Hasta pronto.